sociales por estar ahí conectado desde sus casitas con nosotros para recibir orientaciones y algunas estrategias de apoyo que sirven para trabajar en casa con nuestros niños de preescolar y básica primaria. Saludar a toda la gente del Valle de Sibundoy que se conecta con nosotros y le ha servido de apoyo todas las estrategias, todas las formas de poder trabajar con los niños pequeñitos en casa. Entonces un saludo muy especial para ustedes y también para mis niños y niñas de la ludoteca Arcoiris que siguen trabajando muy juiciosos en casa y a todos los niños que han adquirido nuestra cartilla en donde hay muchísimas orientaciones y actividades que se pueden trabajar en casa con materiales fáciles de conseguir y que nos brindan formas de aprender de manera divertida en familia. Es colocar pintura de tu preferencia, color favorito puede ser, en un plato. La esparcimos un poco y nuestro niño o niña podrá utilizar el rollito del papel higiénico que previamente hemos cortado después de haber desinfectado, entonces para que pintemos unas hermosas flores y un cuadro artístico que podemos tener en casa. Colócalo ahí, mi amor, muy bien. Eso, muy bien. También podemos utilizar una botella plástica y con esta tomamos la pintura y colocamos en nuestra hoja. De tal manera que vamos formando otras flores más pequeñas. Realmente lo que podemos hacer es mezclar los colores, ya sea en el plato o en las hojas, y ver todas las formas y figuras que se nos pueden armar utilizando la pintura y esta técnica tan fantástica para crear nuestro arte. Bueno, espero que les hayan servido estas técnicas y estas formas de aprender y de hacer arte con sus hijos y que hayan sido de su agrado. Pues espero que todos los padres de familia se vinculen, papá, mamá, tíos, abuelos, a realizar estas actividades que te permiten inspirarte, que te permiten relajarte y divertirte en familia. Hasta la próxima.